Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de la última hora del mercado de agentes libres y de noticias de la MLB. Comenzamos con Carlos Correa. Cuando Carlos Correa se salió de su acuerdo con los Mellizos de Minnesota para probar la agencia libre en busca de un contrato por $300 millones, todo estaba a su favor. Sin embargo, dos exámenes físicos fallidos, uno con los Gigantes de San Francisco y otro con los Mets de Nueva York, lo tienen en vilo. El campo corto boricua aún no conoce su destino por los próximos años en la MLB y hasta se ha hablado de que ya hay otros equipos monitoreando su estatus para ver si pueden sumarlo y con un pacto más razonable debido a sus inquietudes físicas. Ahora el boricua está en el abismo y pronto sabrá si su físico le garantizará un contrato por más de una década o si por el contrario lamentará haber renunciado los 2 años restantes de su pacto con Minnesota, en donde fue apreciado desde el mismo momento que salió de los Astros de Houston. Cometió un error Carlos Correa al salirse de su contrato con los Mellizos de Minnesota. ¿Qué opinas sobre esto? Por otra parte, el veterano Rich Hill continuará su carrera en la MLB, pues ha acordado por una campaña de $8 millones con los Piratas de Pittsburgh, aunque está aún pendiente del examen físico. Por otra parte, las negociaciones con los Medias Rojas de Boston y Rafael Devers siguen estancadas y al parecer todo va enrumbando a que el antesalista dominicano probará la agencia libre en 2024, en donde será una de las perlas del mercado. Para que Boston retenga a Devers, tiene que ponerle sobre la mesa un cheque de $350 millones a 12 años, acuerdo que cubriría su valor de mercado según el portal SportTrack. Sin embargo, la directiva de Boston no parece tener ganas de claudicar y es allí donde un equipo de mercado grande como los Dodgers podrían aparecer y hacer a Devers el dueño de su tercera base por más de una década. Los Dodgers quieren tener a un antesalista de calidad de cara al futuro y Devers es de lejos de los mejores en su posición en la MLB. Si Devers va a la agencia libre en 2024, los Dodgers podrían poner sobre la mesa un acuerdo por 10 campañas y $310 millones, un pacto que costearía su valor como un tercera base de la élite. ¿Pero dejará ir Boston a Devers? Esto es solo un rumor por ahora y nada es completamente oficial. Terminamos con Juan Soto, quien respondió a los críticos. Soto reveló que provocó que su rendimiento haya bajado drásticamente este 2022 en una entrevista con Enrique Rojas en el programa de radio Grandes en los Deportes. La fiera declaró que su situación con los nacionales habría perjudicado en su nivel de juego, pues estuvo distraído atendiendo temas extra cancha, como las ofertas de extensión de contrato y finalmente cuando cedió sus cambios a los Padres de San Diego. Se tranquilizó un poquito más. El toletero zurdo aseguró en la misma entrevista que en 2023 intentará ser más consistente, pues jugará con una nueva mentalidad una vez establecido con los Padres de San Diego. ¿Qué opinas sobre esto? Házmelo saber allá abajo en los comentarios. Y esto es Homeplay con lo mejor de las noticias y de la última hora del mercado de la MLB con rumores y noticias, algunas oficiales. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, nos vemos en el próximo video.